Sofía de Grinding Radio. Estamos hoy aquí con Symptom Academics en su estudio. Vamos a empezar directamente al grano. Preséntate un poco quién eres tú, dónde estamos. Vale, nada, mi nombre es Borja Díez, a.k.a. Symptom, a.k.a. Academics, como has dicho. Y nada, pues básicamente soy un pibe que lleva toda la vida dedicándose al género urbano, al hip hop, llámalo como lo quieras. Y nada, actualmente pues soy una persona, ¿no?, que se dedica a ayudar a otras personas creadoras a darle forma a sus ideas musicales en un tiempo récord, por decirlo así. Yo te conocí hace un montón de años por faceta rapeando, luego me enteré que producías, faceta técnico de sonido. ¿Cómo empezó todo un poco eso? ¿Cómo ha ido derivando? ¿Por qué fases has pasado? ¿Cuál estás ahora? Como se suele decir en inglés, ¿no? Long things short, ¿no? Pues básicamente empecé enamorado por el hip hop, ¿no? La típica cinta que llegó. Entonces en aquellas probé un poquito con el breakdance. No terminó de encajarme guay por falta de flexibilidad. Entonces, bueno, me pasé al graffiti porque toda la vida había dibujado y tal, y pues boceteaba y demás. Y lo que me pasó fue que en aquella época las latas eran como bastante caras, ¿no?, para la peña que nos dedicábamos a pintar y tal. Y de ahí que pillara la afición por, después de unos 5 o 6 años escuchando este tipo de música y tal, decidiera dar el paso y decir, ¿por qué no voy a hacerlo yo, no? ¿Por qué no voy a dedicarme a rapear? Y eso, estuve rapeando la mayoría de mi carrera, de hecho ha sido así, aunque siempre desde el primer momento he sabido que quería estudiar algo relacionado con sonido, música, etc. Entonces, quiero decir, la faceta como técnico de sonido viene ya desde el inicio, desde esa inquietud por cómo hacen que esta música suene así de bien. Vale. Por eso estudié técnico de sonido, ¿no?, en el grado superior de técnico de sonido, y por estar tuve un pequeño affair allá por 2011-2012, en el cual estuve un pequeño periplo de unos 6-8 meses haciendo instrumentales y tal, pero me vi un poco limitado por el tema de la teoría musical. Me vi un poco... Me gustaba más crear que samplear. Vale. Entonces tenía ciertas limitaciones y un poco me abrumó el hecho de indagar más ahí, por no dejar de lado la faceta precisamente como en sí, ¿no?, como vocalista, que era la que más me llenaba. Y bueno, pues me centré en esa faceta y ahora, como cosa de unos 3 años y algo, decidí invertir fuerte en tema de formación y en tener mi propio home studio para poder darle forma a estas ideas, como te comento, y tener yo el control desde el principio, porque me ha pasado desde el principio que muchas veces vas a donde otra gente y es muy difícil que alguien entienda lo que significa o lo que supone una canción para uno mismo, y no te suelen... Es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil que alguien empatice tanto como para poner el mismo amor que tú le pones a tu movida creativa. Y de ahí que yo, después de un tiempo ya puliendo los resultados y consiguiendo un resultado guapo con los cuales solté pues todos mis últimos singles y demás, decidiera abrir ese abanico para que una persona que ha estado toda la vida en el género, que conoce cómo va la vaina, por decirlo así, vaya a volcarse al 100% con otras personas que quieran darle forma a esas ideas musicales. Es curioso porque ya ha salido en otros capítulos de la oficina la idea esa de es muy difícil transmitirle a alguien cómo quieres que sea algo, la idea. O sea, es muy difícil transmitir una idea. A menos que tengas una afinidad súper tocha, si tú no eres el que produce, el que escribe, el que rapea, tú le puedes dar diferentes caminos para que llegue a eso, pero es muy difícil transmitir la idea exacta de cómo quieres que sea. ¿Tú eso cómo lo has vivido a la hora de empezar a producirte, empezar a escribir tú, a tocar tu propio sonido? ¿Por dónde empezaste todo eso? Yo creo que todos hemos y todas hemos empezado de manera autodidacta. Y al final eso se traduce en que aprendemos un poco como a base de cometer errores. Entonces, al tener por decirlo de algún modo, ¿no?, una carrera longeva, ¿no?, en mi caso, me he encontrado con todo tipo de obstáculos. Y al final me habré caído 600 veces, pero sí, me he levantado 601.
Entonces, cuando alguien se viene aquí ahora, que estamos en el estudio y tal, o previamente en la fase en la que estuve con el home studio abierto y tal, antes de hacer la mudanza aquí, venían y yo lo primero que hago no es decir, venga, vamos a grabar. Es muy importante saber hacia dónde quieres llevar esa canción. Entonces, hablar un poco del concepto, qué es lo que quieres transmitir. Vamos a probar antes de ponernos a grabar, tíratelo varias veces. ¿Qué podemos probar? ¿Se hace repetitivo? ¿Las partes que realmente quieres que trasciendan o transmitan y lleguen a la persona oyente están impactando como tú realmente quieres? ¿Cómo podemos potenciar eso? Y esa es la manera en la cual yo creo que gracias a tener el culo pelado, aparte de la cabeza, creo que me es fácil ayudar a que cada uno en su propio barco, por decirlo así, unirme en ese día o días de navegación y ayudarle a encontrar ese faro, ¿no? Para llegar al destino que se está buscando. Es como, por ejemplo, en el capítulo anterior de la joyería, creo que era un poco lo contrario, porque te lo voy a preguntar ahora, pero se trataba de un grupo de 5 artistas que, muy cerrado, quieren grabar ellos, que cada uno saque su palo diferente, ser muy variado, pero dentro de ese grupo cerrado, no es un estudio que cualquiera pueda visitar para decir, oye, tengo una idea, ¿puedo grabar? ¿Cuál es tu forma de trabajar aquí? Aquí realmente puede venir cualquiera y decirte, quiero trabajar en esto, y ¿cuál es la forma de trabajo? Desde que llega un artista aquí, ¿cuáles serían los pasos de traigo esta base, traigo esto escrito o vine desde cero? ¿Cuál es un poco la forma de trabajo aquí? Esto es como todo. Al final hay varias opciones. Yo normalmente lo que suelo proponer a la gente es que venga y aquí terminemos de dar forma. Es decir, porque lo hemos hablado antes también, ¿no? Pues por suerte o por desgracia, es el tema económico al final siempre es un poquito limitado, etcétera. Entonces, claro, yo tampoco puedo permitirme el lujo, ¿no? De que alguien venga aquí y yo no pueda estar trabajando durante 10 horas en las que tú te estás escribiendo una letra, si es que ese tiempo que estoy invirtiendo no se va a ver recompensado. A mí me sale mucho más, vamos a decir, a cuenta, ¿no? El hecho de que, vale, tenemos una instrumental, tenemos este tema, trabájalo, cuando lo tengas a un 70%, vente, vamos a terminar de darle forma y hacemos esa reunión de decir, vale, tenemos la chicha, tenemos que hacer un corte aquí para potenciar esta frase, se hace, mirar de tipo de, en este estribillo, qué armonías podemos meterle. O sea, digamos que es un trabajo personalizado, pero lógicamente no quiero caer en error ni quiero inducir a error cuando si dijera, ¿no? Que no, aquí vente con cero, con una idea de cero y vamos a darle forma a los dos juntos. No se trata un poco de eso, sí que está abierto a todo el mundo, pero aquí yo tengo claro que si he realizado esa inversión, como te comento, que todos y cada uno de nosotros pues tenemos nuestras mierdas y tal, pero yo sé el esfuerzo que conlleva, yo aquí vengo a trabajar, disfrutar, pero trabajar. No vengo aquí a estar de jaja, jiji, tal, tal. He tenido varias etapas en las cuales he estado en distintos locales con peña y tal, y son otras fases. Yo ahora estoy en una fase en la que quiero, ya te digo, ayudar a otras personas a dar forma a sus ideas musicales en el menor tiempo posible, sin que eso conlleve un resultado peor, sino que intentar potenciar al máximo esas ideas que puedan estar encaminadas, pero falte de pulir, falte de ponerle esa guinda del pastel. ¿Podría venir alguien también incluso sin un instrumental y que tú trabajases eso? Sí, 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 eso sin ninguna duda. O sea, quiero decir, hay opciones para todo, claro. Pero yo hablo de, vamos a decir, el cliente medio, ¿no? El cliente medio suele ser una persona que, como te digo, pues tampoco es que pueda permitirse el venir aquí y estar aquí una semana trabajando en un tema, hacerle una instrumental exclusiva, etcétera, porque todo eso a nivel de mercado tiene un precio. Entonces, en general, creo que en el panorama muchos tienen una idea equivocada de querer recoger para invertir, cuando considero que realmente hay que plantar esa cosecha, cuidarla, regarla, mimarla para que después dé sus frutos.
y en gran parte creo que por culpa de esa mentalidad de miedo a la inversión o es por lo que durante bastante tiempo ha estado la escena un poquito estancada aquí a nivel, a nivel local, me refiero. ¿Te refieres a nivel de País Vasco, Vitoria o España en general? No, sobre todo hablo de Euskal Herria. O sea, yo es lo que más conozco. A nivel estatal también sé de muchos casos de gente que pretende, pues lo que te digo, que venga otra persona a poner el dinero por ti. Claro. ¿Cómo pretendes que otra persona venga a poner el dinero, el esfuerzo, el sacrificio, esas ganas, si tú mismo o tú misma no lo estás haciendo? Es complicado, ¿no? O sea, porque de hecho, cuando se acerquen, realmente se acercarán, sí, claro, seguramente porque ya estás haciéndolo, porque ya tienen un interés, el que sea, por meter esa pasta ahí. Yo creo, ya viéndolo desde fuera sobre todo, que sí que ha habido diferentes etapas de formas de trabajo en el rap en España, y me explico, es lógico, como es algo que llevo aquí, nosotros hemos estado copiando, y quiero decir, al principio tampoco sé cómo sería muy bien, pero yo sé que había una época en la que había un chaval que escribía, una chavala escribía y rapeaba, y había un chaval o una chavala que hacía las bases. En algún momento se juntaban o buscaban bases en internet y hacían sobre encima. Ahora sí que estamos viendo algo completamente diferente en cuanto a cada vez hay más gente con su productor o sus productores de confianza. Sé que se trabaja mucho también con lo de buscando type beats en YouTube, llegar al estudio y decir, mira, me he escrito esto, estoy trabajando esta canción con este type beat, vamos a darle una vuelta para acomodarla a lo que quiero crear. ¿Hacia dónde crees que va un poco ese futuro ahora? ¿Crees que el presente, la forma de trabajo ahora, es precisamente lo que estás mostrando aquí? El ir a un estudio, contar con un productor que me diga, aconséjame hacer esto, aconséjame con la melodía, ayúdame un poco con la letra. ¿O cómo crees que...? Cada uno tendrá su forma de trabajar, lógicamente. Sí, en mi caso, desde el primer momento he estado 100% mentalizado con el tema de la inversión. O sea, es más, como tú bien dices, todos son épocas, ¿no? Pero considero que, sin ir más lejos, creo que allá por 2004, 2005, por ahí, nos ofrecieron a Cirujanos, el grupo que yo tenía con The Impaler o Dicter Neto, en aquellas notas, que era el productor y DJ, y yo era el MC, ¿no? Nos ofrecieron entrar en un recopilatorio, en aquellas estaban como muy de moda y tal, sacar recopilatorios de varios grupos y tal, a nivel estatal. Nosotros nos movimos a un estudio en Deusto. Me acuerdo que nos cobraron casi 400 euros, una cosa así, un tema. Hostia. Grabar, mezclar y masterizar. Entonces, desde el primer momento lo he tenido claro. Si he tenido que invertir en pillarme un micro inalámbrico para que en los directos disponer de él y poder tener mi show tal y como yo lo tengo en mi cabeza. Claro. No esperaba a que fulanito o menganito me lo pusiera o, bueno, ya vendrá. Yo lo he puesto, yo he ido con todo, con la música, desde el minuto uno. Aunque para mucha gente eso pueda parecer como de locos, ¿no? Joder, pero ¿cómo? Si no estás haciendo dinero, por suerte me considero un puto afortunado por haber podido. Toda esa inversión que yo he ido haciendo, en general, se ha quedado un poquito en comido por servido. Entonces, me siento un puto afortunado por eso. Entonces, no sé, hay gente que hoy en día creo que se asocia mucho el éxito a pegar el pelotazo y que de la noche a la mañana, ¡pum!, sí, este es así. Pero luego, ¿cuántos de esos que pegan ese pelotazo se mantienen? O sea, quiero decir, ¿qué es éxito? ¿Tú estar satisfecho con tu trayectoria musical durante más de 15 años? Para mí eso es el éxito. Obviamente sería ridículo si no dijera que, por supuesto, que tienes más ambición y dices, hostia, habría molado tener mejores números, hacer más dinero, más bolos, más viajar a Latinoamérica, por ejemplo, y dar bolos, por supuesto. Pero, joder, hay que también mirar, lo hablábamos también antes durante la comida, o sea, creo que en la sociedad tenemos como ese cliché de que si no eres el uno, eres mierda. Hostia, pues igual eres el mil del mundo y eres el puto amo o la puta ama, ¿sabes? Entonces, claro, creo que hacia dónde vamos hoy en día es a intentar, yo creo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que hay mucha gente joven que está como enfocándose en pegar el pelotazo rápido, en tener la fama, en tener el tal.
joder, yo creo que el kit de la cuestión ha sido, es y será disfrutar del puto viaje, disfrutar del trayecto, pararse a admirar este paisaje tal cual. Si tienes una persona, esto es como si hablamos de una conversación, si tú tienes, muchas veces vemos a la gente mayor, ¿no? De, yo qué sé, 80, 90 años, joder, los viejos, la vieja esta tal. Igual tiene esa vieja o ese viejo, pero 200 veces más calle que tú y te pega mil vueltas en 700 temas que no tienes ni zorra. Entonces, si puedes ir donde una persona que ya está experimentada y te puede ayudar a encaminar todo esto y que exista ese feeling, ¿no? Entre productor barra técnico y escritor barra cantante. Que bueno, que ahí ya también entramos en todo el tema industria, que hay gente que canta letras de otros, gente que hace sus propias letras, tal cual. Yo no considero, no soy un tío que desde hace mucho tiempo me quité esas etiquetas, esos clichés de ser un tío cerrado de mente, de no, tío, esto es rap hardcore, aquí solamente hacemos rap hardcore, que va, olvídate, quieres hacerte un dembow, vente para acá, quieres un dancehall, quieres hacerte un reggaetón, un trap, un drill, un lo que sea. Si a mí me mola, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, o sea, poniendo el corazón en la mesa, así, abrir el canal y ¡pum! Y para mí ese es el objetivo real. Luego para cada uno, pues supongo que dependerá de cada persona y cada situación. Me llama porque es también otra de las conversaciones que han salido, sobre todo en el programa con Kido, o incluso la entrevista con Láser, porque yo a Láser le decía, pues sacas un disco cada 2 años. Estamos en un punto en el que dejaron de ser ya lo de un single a la semana, ahora casi que es un videoclip a la semana, ahora ya es como lo siguiente van a ser canciones para TikTok de 30 segundos o alguna locura así. Y es como, joder, tú, yo le preguntaba a Láser, ¿no te da miedo quedarte atrás, que te adelanten todos por la derecha? Y él me decía, joder, realmente yo considero que efectivamente el éxito, asegurarte un éxito en la música es una carrera de fondo, y es como, si yo iba a estar contento con mi material, a mí no me importa dejarle 2 años de libres para decir, corre delante de mí lo que tú quieras, pero yo cuando saque mi disco sé que lo voy a sacar bien, que va a perdurar en el tiempo seguramente, y para mí esa es la clave del éxito. Que algo perdure, que no se pierda, aunque quizá no te haga los números de 1 millón en un día como cualquier artista, pero sí que es un punto, en verdad, eso. Totalmente. Yo, de hecho, es más, el último disco que saqué, lo saqué a finales de 2018, y a partir de ahí ya cambié el chip y dije, vale, la realidad es la que es. Y ya hablando solo de números, ¿eh? O sea, no me acuerdo exactamente cuál es el dato exacto, pero básicamente un single dura, te lo voy a decir, 1 mes y algo, y un disco dura 2 meses y poco. Claro, un disco son 15 temas, un single es un tema. Sí, claro. Entonces, y desde que saqué Lyrical Freak, fui sacando videoclip al mes, tanto de Lyrical Freak como de otros singles que iba preparando y tal, durante 15 meses. Y esa imposición, ¿no?, que yo mismo elegí a la hora de estar a la altura para con la velocidad con la que va la industria, hizo que yo también dijera, vale, esto es así, pero si a mí ya me está pesando más esa carga de tengo que sacar. Claro. Necesito encontrar otra paleta de colores. Y entre medias, en una de estas formaciones que te comento, en las cuales estaba preparando tema de composición musical y demás, que yo, sobre todo, lo empecé a hacerlo por poder echar una mano en lo que te digo, de armonías, en estribillos, etc. De repente, pum, resultó ser más de beatmaking. Y volví a tomar esa faceta que tenía olvidada y fue como una explosión dentro, como cuando recibí esa primera cinta y escuché esos primeros bombos y esas cajas, de decir, cabrón, mira qué paleta de colores tengo aquí para ahora poder... Claro, porque al fin y al cabo tú vocalmente, seas quien seas, tendrás más o menos, pero tienes un rango, unas habilidades, un tal. Pero a nivel musical, si le pones mimo y le pones cariño, puedes hacer prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Siempre y cuando, ya te digo, lo hagas con mimo, con gusto. Yo tengo ciertas cositas a las cuales les tengo mucho respeto. Igual no entraría sin un aprendizaje previo. Es decir, a mí me dices, no, vamos a hacer un bolero. Ostras, igual primero tienes que empaparte y estar
un año escuchando boleros, claro, cuáles son los elementos que normalmente se utilizan en boleros, porque lo fácil sería coger, entrar en Splice y poner bolero no sé qué, pum, hostia, un sample brutal, pum, me pongo cuatro percusiones, pam, pam, y ala, clink, clink. No me parece que sea el objetivo en mi caso. Ya te digo que lo respeto, ¿eh? Cada uno trabaja como quiera y es verdad que al final la industria va a tal velocidad que por eso yo comento de el hecho de que yo entrego los resultados en tiempo récord. Eso es real. Yo he estado más de 14 meses esperando a que me entreguen un proyecto. Hostia. Digo, hostia, esto no puede ser. Poca implicación. Yo creo que lo suyo es que a mí cuando estoy haciendo algo casi me gusta que esté listo para ayer. Entonces, es verdad que ya te digo que yo en el primer momento en el que yo veo que tengo un hueco, que puedo hacer un hueco, no que lo tengo libre, sino que puedo hacer un hueco y tengo ese tiempo, lo invierto en eso, en esa persona que ha apostado por mí y me ha dicho, Borja, quiero currar contigo, pum, ha pagado lo que vale y yo le respondo de esa forma, con esa seriedad de decir, toma, este es el este. Luego hay esa pequeña conversación, ¿no? Porque normalmente suele haber como tres revisiones, ¿no? Es decir, yo te entrego lo que para mí es una propuesta vamos a decir, producto final. Tú me dices, oye, pues igual este coro aquí, este coro allá, esto hay que ajustarlo de esta forma. Me lo vuelves a enviar, ya lo apuntas, porque también ha pasado muchas veces de... yo al haber hecho los estudios de como técnico de sonido me ha pasado mucho pues que a mucha gente cercana y a mí incluso pues te venían y te decían un día, no, cámbiame este coro aquí, luego al de 6 días, ahora súbeme esta, claro, a ver, no estamos para esas, apúntatelo, escúchatelo 700 veces si te hace falta el tema, apunta cuáles son los cambios que quieres realizar, los hacemos, te lo vuelvo a pasar, ya chequeas, está guay. Sí, no, falta este último tal, vale, pum. Y la tercera es como bala vencida, ya es la pum. Este es el tren que vas a poner sobre las vías. Qué bueno. Para ir cerrando precisamente por ahí, cualquier persona que quiera trabajar, que quiera probar, que quiera preguntarte por precios, por formas en las que pueda acudir aquí, estamos en Vitoria, primera oficina fuera de Bilbao, por fin, ¿por dónde puede contactarte? ¿Cómo tiene que llegar hacia ti para poder consultarte cualquier duda y trabajar contigo? Pues eso en fácil, hoy en día pues un mensaje directo en Insta, Academics Beats, y eso, o en el síntoma oficial, o sea, realmente en cualquiera de los dos voy a atender igualmente. Y eso es cuestión de ponerse en contacto, hablar y llegar a un acuerdo y finalmente pues eso, soltar bombitas. Perfecto, pues nada, esto es todo por mi parte, ¿verdad? Muchas gracias por invitarnos aquí. Vamos a ver ahora el resto del estudio, así que muchas gracias de corazón por la charla. A ti, por favor. Oficina 4, Drake de Ovosan. Perdona, ¿qué cojones? Drake, ¿eh? ¿Hablas tú? Listo.